Hello, 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 hello. Can you hear me? Good evening, welcome. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Nice to see you. My goodness. Appreciate that you are on time and your cameras. Para los que ya tienen cámara encendida. Qué bueno. Nice. And the rest, please turn on your cameras. Vamos encendiendo. Déjese ver, mire que ya estamos en la última semana. So this is the last week for this course, right? The last. So let's see if we have the WhatsApp group right here. And so ahora era el gran día de la plataforma, ¿verdad? No nos han enviado acá. Creo que lo enviaron el sábado. Vi que habían enviado un listado de participantes, pero igual le pregunto, ¿qué tal? ¿Terminaron la plataforma? ¿Cómo les habrá ido? Teacher, en mi caso yo tuve problemas en terminarla porque habían unas ítems que no las pude contestar. Le di como 1000 vueltas y no pude contestarlas. En ese caso, ¿qué sucede? Y hágalo hoy mismo, no deje pasar más. Y envíelo, o sea, no lo tiene que enviar, ahí va a aparecer inmediato el score, pero hágalo, porque estoy revisando acá de que no nos han enviado listado, entonces no lo han corrido todavía el final, quiero ver, ¿no? Híjole, dice pendientes aquí. Esto fue el sábado. Aquí está todo el mundo. Bien, bueno, ahora no enviaron yesterday. So I'm checking porque en el otro grupo sí me mandaron la lista ya de los que habían finalizado, pero según ese listado del sábado estamos bastante mal. So, ajá, Claudia María, you raise your hand. Fíjense que, bueno, con lo que está mencionando el compañero, sí hay algo, había unos ejercicios que estaban un poco así como complicados, pero incluso comentarles porque yo no pude estar en la clase bueno, como el refuerzo que dieron el día sábado, pero ahí compartieron el video. Entonces ahí con la teacher, si usted ve el video, el compañero ahí puede ir viendo porque sí se resolvieron toda la sección, bueno, de la sección 2 que se empezó a resolver por completo hasta el final. Entonces, si tiene problemas con ese tema, puede ver los videos. Ese video Sí, dura como una okay. hora con 36 Una hora minutos. 30 y algo. Ajá, Okay, pero voy a ver. ahí puede despejar dudas. Sí, lo voy a ver porque tengo Nice. duda en algunas, empezando en la fase 4, que me quedé en algunas, y en la fase 3 también en algunos ítems. Entonces voy a ver ese video para terminar hoy la noche. Ajá, eso le Definitely, va a ayudar. definitely. Thank you for the comment right there, Claudia, and that's true. De hecho, el mismo sábado, al finalizar esa meeting, ahí compartieron el video. De hecho, yo así en manera rápida lo vi y sí, es increíble. Ahí está la respuesta de todo, 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 todo. Obviamente que usted tiene que ver qué parte es la que le hace falta, ¿verdad? Pero sí, ahí está. Ahora pregunto, quiero ver, este grupo es de. Quiero ver, en teoría, si usted ya lo terminó, aquí tendría que aparecerme a mí. Pero no sé, deje mirar. No, no me aparece. Este es. Bien, no, no me deja mirar. No sé si esto ya estará updating or not, pero bueno, usted sabe. O sea, aquí cada uno sabe si ha terminado o no ha terminado, ¿verdad? O sea, aquí.
tiene que sí o sí usted tener esta plataforma. Si no me muestra ya. Quiero ver administración. Ok. So, veamos este grupo. Es Alba Azucena. Aquí tengo tantos grupos. Sí, este es Alba Azucena. Vaya, aquí yo puedo mirar, fíjese. Aquí yo puedo mirar. Por ejemplo, la verdad que estamos bien. Alexandra Judith, Alex Roberto, Ana Silvia. Carlos Alfredo, Carlos sí se conecta. Estoy mencionando los que están pendientes, David Ernesto. O sea, aquí puedo ver yo de manera general las notas. Y estamos bastante bien. Híjole, sí, aquí solo Florencia no está, Flor Esmeralda. Sí, la verdad que de ahí todos estamos bien, bastante bien. So good, nice, congratulations, right? Ahí estoy viendo las notas de tiempo real aquí en la plataforma y solamente como tres personas por ahí pendientes que me imagino que lo van a hacer, ¿verdad? Porque si no, pues es el pase que usted tiene para el siguiente módulo, right? So, congratulations, because most of you have it, ok? Y veo que no lo han pasado así como raspado con 80, sino que tienen arriba de 90 y varios 100, quiere decir perfect, right? So, en teoría, pues es hasta ahora, ¿verdad? Yo lo que le recomiendo, si usted está entre esas personas que mencioné que no han terminado, hágalo ahora. Mañana deberían de enviar al grupo de WhatsApp como el listado formal oficial de los que sí, los que no, right? Pero you know, usted puede mirar eso desde la plataforma en la pestaña de Progress, right? Your Progress, usted mira ahí cuánto es, cuánto lleva, right? So, what else? This is the last week, right? So, imagine the last week. So, we have three more classes and today and that's it. We are over and over and over, right? So, my best advice is do not miss classes, right? Trate de no faltar esta semana, especialmente si usted ha faltado días anteriores. No se pierda esta semana porque son los últimos minuto, ¿verdad? Que usted va a tener para poder lograr llegar al 85%. So, let's see, I do have the percentages right here, lo que no sé. ¿Hasta qué día está actualizado? Sí, está actualizado. So, I will give you the scores. Voy a mencionar los porcentajes con los días, pero qué bajitos salen. Pero sí, ¿dónde está? Okay, so I will share with you if you want. No sé si usted quiere más o menos tener la idea cuánto lleva de minutos. Se puede mirar acá para que usted haga ahí la matemática, right? So we have 4 weeks. So si fuera 100 entre 4, pues a 25, right? De lunes a jueves usted tiene 25 puntos que ganar en el tiempo de conexión. So, ya terminaron 3 weeks, so usted debería de tener, si no ha faltado ningún día, 75% de conexión. Y lo que haga ahora, ya mañana prácticamente amanece en el 80. Sorry. So, I'm going to wait a few more minutes. Vamos a esperar porque faltan compañeros que no han ingresado. So, turn on your cameras, right? So, if usted ya tiene ahí la opción de ya está tranquilo, encienda su cámara para la sesión. El que va en camino, porque sé que hay algunos que me han pedido ahí la opción. So, no problem, right? So, let's start with the questions that we have always, right? Let's see, Blanca, Blanca Lisette. O sea, so, how are you today? I'm ready for the class. Ready for the class. Okay, perfect. Ready for the class.
What about you, Douglas Cifredo? So how you feel today? Good evening, totally blessed. Perfect, nice. Thank you, Douglas. Let's see. Fabrizio, what about you? How are you today, Fabrizio? Good. And you? Okay, I am good. Okay, I am good. Nice. Okay, perfect. Let's see. Alicia Marisol, tell us, what is a today date? Alicia Marisol. Today is November 2023. Okay, perfect. Nice. So let's see, today it's Monday, right? Today it's Monday, November 20th, 2023. Okay, perfect. So I have to pass the attendance, pero todavía faltan algunos compañeros. Vamos a dar quizás unos minutitos en lo que ingresan para que no pierdan ahí el attendance. Okay, so let me share the screen really quick. Okay, so let me make it bigger. Okay, si logran mirar la pantalla, right? Nice. Okay, so look, we are going to start with this, okay? Este es el tema que tenemos pendiente, digamos, de la semana pasada, right? Los possessives. So this week is the last one, right? Vamos a ver mañana el present continuous. Practicamos el miércoles y ahí repasamos el día jueves, right? So basically that's the last topic, okay? El único tema que nos viene quedando es el de los progressives, right? El present continuous. So let's see this part, possessives, okay? So, bueno, antes de empezar esto, claro, ¿verdad? Si usted ya terminó la plataforma y ya tiene su porcentaje de tiempo, no quiere decir que ya no va a venir mañana. Va a decir, ah, ya terminé la plataforma, ¿ya para qué me voy a conectar? No. Recuerde que la asistencia es importante, right? And being the class is mandatory for you, right? Así usted ya haya hecho y terminado todo, tiene que conectarse a las sesiones de acá al jueves, right? So, what else? We have right here possessive. So, we do have this in Spanish, right? Nosotros usamos los posesivos en español, right? Usted viene y dice, esta es mi casa. Esta es mi cama. Esta es mi computadora. Esta es tu mesa. Esta es la cocina de Juan. Okay? Esta es la mesa de María, right? So, that's possessive. Okay, so we do have this in English, right? That is called possessive adjectives or possessive pronouns. Todos son posesivos que denotan que le pertenece algo a alguien. Okay, so aquí puede ser cualquier cosa, right? So, but it's possessive means that this is belongs to someone. Okay, now. There are more, okay? Solo para que usted tenga la idea, los posesivos hay más. Pero de momento nos quedamos con esto. Possessive adjectives and possessive pronouns and the names, right? But the possessives are, in this case, we have two options, okay? Hay más, que más adelante usted va a ir viendo. Pero de momento son estos dos que hay que tratar de aprender y memorizar, right? ¿Para qué? Cuando usted venga y vea lo siguiente, ya esto está prácticamente controlado. Okay, so one more time. We have possessives. And the possessive in English, they are divided in more. There are more options. Son como unas seis opciones. Pero, sorry, el manual de momento nos está poniendo nada más two of them, possessive adjectives and possessive pronouns. Alguien me puede decir, mire, ¿cuál uso?
el que corresponde. No es el que me acuerde, el que yo quiera, sino el que debe de ser. Okay? So if you see, we have the possessives right here. They are like in bold, en negrita, bold. Okay? So it's not the same. Miren, no es lo mismo que yo diga, this is my computer. Okay? A que yo diga, the computer is mine. Sorry. So, if you see, they are similar, right? Usted me puede decir, mire, pero ahí dice casi lo mismo, casi. Pero no es lo mismo. Mire, acá yo digo, estos son mis calcetines, estos son tus calcetines, estos son sus calcetines de un él, estos son, estos son de ella, right? Calcetines de ella. That would be here. Estos son nuestros calcetines. Estos son los calcetines de ellos, right? So that would be possessive adjectives, right? Ya le voy a mencionar cómo los identifico fácilmente. The other ones are the possessive pronouns. These socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers, right? So como que yo diga en español, estos calcetines son míos. Estos calcetines son tuyos. Ok. Sorry. Ok. So, ahí me acuerdan que no hemos pasado el attendance. Ok. So, estoy dando unos minutitos para que se conecten los que van en camino. Okay, so one more time. Todos son posesivos. Hay más. Usted va a ver más adelante reflexive pronouns and others. Okay, pero ahorita con estos dos, suficiente. Okay, there are two types, possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Cuál está bueno y cuál está malo? Los dos están buenos. ¿Cuál uso? Los dos. Es que, ¿cuál debo de poner? Ah, ahí hay que ver la forma, la estructura gramatical, right? So, did you remember the adjectives? Allá por tercer grado le tuvieron que enseñar un adjetivo a usted, right? Que decía ahí, el adjetivo es la palabra que describe el nombre, right? So, in Spanish I say, yo digo en español, el perro bravo. Bravo es el adjetivo del perro. La casa, grande. Grande es el adjetivo de la casa. El carro, bonito. Bonito es el adjetivo del carro. Right? So, hasta ahí estamos bien. They are possessive adjectives. Okay? So, what you need to take care about this is the position. Okay? Usted me puede decir, mire, pero es que yo no me acuerdo que se dice my, que se dice yours. Se me olvida, ¿cómo lo voy a identificar? Por la posición en la oración. Mire, el possessive adjective, sorry, that will be before the noun. ¿Qué es el noun? Lo que en español decimos el nombre, la persona, cosa, animal, objeto, de lo que yo sea que esté hablando. ¿Ok? So, el adjective va a describir a esa cosa, objeto, animal, lugar de lo que yo esté hablando. So, if I use the possessive as an adjective, that would be before the noun. La posición de un posesivo trabajando como adjetivo va antes del nombre. Mire, ¿de qué estoy hablando aquí? Calcetines. Ok, so these are my socks. Ok. So, mire, aquí tengo el verbo to be, aquí tengo el adjetivo en este caso y aquí tengo el nombre. Como que yo diga, this is my computer, this is your cell phone, this is his laptop, this is our house. ¿Ok? Fíjese bien, fácil, possessive adjective va a ir antes del nombre. Todo adjetivo en inglés va antes de la cosa, animal, persona, de lo que yo sea que esté hablando. Muy diferente los possessive pronouns.
¿Cuáles son los pronouns? Estos, mire. Estos van al final de la oración. Mire. These socks are mine. Ok. These socks are yours. Ok. So, como que yo diga, this house is ours. Esta es nuestra casa. Right? These dogs are theirs. Estos son los perros de ellos. Ok. So, one more time. Mire aquí, ¿de qué estoy hablando? De calcetines siempre. Ok. Pero aquí el objeto o sujeto de lo que estoy hablando va antes. Después va el verbo to be y de último va el pronoun. Prácticamente acá ya no hay más. Lo más que sigue después del pronoun es el punto final de la oración. Ya no hay más. En cambio, aquí no. Aquí tengo el adjetivo y de ahí sigue de lo que yo estoy hablando. Pero acá no. Aquí se menciona primero de lo que yo estoy hablando y al final, en la colita, solo falta el punto final, está el pronoun. ¿Ok? So, one more time. Yo digo, this is my class. ¿Ok? Esta es mi clase. This is my class. Possessive adjective. The class is mine. La clase es mía. That would be possessive pronoun. ¿Ok? Ya el pronombre va al final. Ya no le pongo más. Ya de lo que estoy hablando va antes. ¿Ok? Now, we have names. Esto es bien fácil. Fíjese bien. Usted puede hacer posesivo el nombre de la persona. Usted me puede decir, mire, pero si yo digo, the house is for, it's from, or it's for Lupe. ¿Está malo? No, no está mal. Gramaticalmente está correcta. La casa es de Lupe. The house is for Lupe. It's okay. Pero si tenemos los possessive names, usted solo me dice Lupe's house. La casa de Lupe. No necesita darme la gran oración para decirme X cosa es de fulano. Ve aquí. Pat's blouse, la blusa de Pat. Julie's jeans, los pantalones de Julie. Rex, t-shirts, ok. So that would be la camiseta de Rex. Por ejemplo, yo digo, let's see, Blanca, la computadora de Blanca, ok. Blanca's computer, y ahí. Simple. Y usted me dice, mire, pero si yo digo, the computer belongs to Blanca, está correcto, la computadora le pertenece a Blanca. Pero mire qué gran oración. The class is for the teacher. It's okay, está bien, pero yo vengo y solo digo, this is a teacher's class, okay? And that's it. Por ejemplo, puedo decir, this is Luz class, la clase de Luz, okay? So, just by putting the apostrophe and the letter S, yo hago posesivo. Yo, es como que yo estoy diciendo la bicicleta de Juan, Juan's bicycle, la bicicleta de Juan, okay? Now, look at these questions. Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Usted me puede decir, the blouse is for pets. Y me está contestando, la blusa es de pets. Pero usted me puede decir solamente pets, como está acá, mire. Y me está dando la respuesta de una manera correcta usando un possessive name. ¿Ok? So, whose gyms are these? They are Julie's. ¿Ok? They are Julie's. And that's it. ¿Ok? So, de esa manera usted está contestando la pregunta de una manera completa, correcta o haciendo uso de un possessive names. ¿Ok? Más adelante aquí vamos a ver unas exceptions, pero ahorita no nos metamos mucho a excepciones más específicas. Más adelante usted va a ir viendo. Ahorita usted con que sepa que al nombre le pongo apóstrofe y letter S y ya lo hago posesivo, está bien. Pero no todo es igual. Correcto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, keep in mind,
Usted le pone apostrophe est y el objeto de lo que está hablando ya dice la computadora de Juan. Juan's computer, right? El teléfono de José. José's cell phone. With the apostrophe est and la palabra, right? Okay, so let's see. We are going to do the exercise 8. It says complete with the correct words in parentheses. Then we are going to practice with a partner. Okay, so solo que antes de esto, quizá voy a pasar el attendance, right? No he pasado la asistencia. Y creo que hoy sí hasta la mayoría. So, please, like always, let me know if you are here. Vamos a ver el attendance del día. Let's see. Alba Azucena. Present. Nice. Alejandra Caroline. Alejandra Caroline no está. Alex Roberto. Alex Roberto no está. Alexandra Judith. Alexandra Judith no está. Alicia Marisol. Present. Nice. Alicia Present. Mercedes. Present. Nice. Let's see, now we have Ana Silvia. Ana Silvia no está. Let's see, Aurora Marisol. Present. Nice. Blanca Lisette. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Okay, Byron Edenilson. Present, teacher. Nice. Carlos Alfredo. Present, teacher. Nice. Cecibel Damaris. Cecibel Damaris, no. Cecilio Roberto. Cecilio Roberto, no. Claudia Janet. Present. Nice. Claudia Maria. Present. Nice. Christopher Waldemar. Present. Nice. Daniel Armando. Present. Nice. David Ernesto. No. Daisy Eleonora. Present. Nice. And Douglas Cifredo. Present. Nice. Edgar Alfredo. Present. Nice. Fabricio Alessandro. Present. Nice. Fernando Javier. Fernando Javier, no. Flores Esmeralda. Present. Nice. Florencia Susana. Florencia, no. Gucci Elizabeth. Gucci Elizabeth. Hailim Lorena. Present. Nice. And that's it. So we have the attendance there. So, ya acá puedo mirar los porcentajes. Si ¿Sí recuerdan que la semana pasada creo que les mencioné, usted sabe cuánto tiene en la plataforma, o sea, porque usted lo puede mirar en su progreso. So the other requirement, it's the 80%, right, for the attendance. So vamos a mencionar rápidamente el porcentaje para que usted tenga una idea, right? So remember, be connected is important. Es la última semana, aproveche los últimos minutitos que usted tiene para conectarse. Si usted hace la matemática, son 100, el 100% dividido entre 4 semanas. Cada semana equivale a un 25%, ¿ok? Eso para que usted haga la cuenta más o menos de cuánto tiene y cuánto puede lograr, ¿right? Si se conecta, obviamente, todos los días, como
de lunes a jueves que vamos a tener la sesión. So usted puede hacer el cálculo ahí matemático cuánto porcentaje llega. Recuerde que desde el día 1 se quedó claro de que usted tiene que estar presente en cada una de estas sesiones, right? Para poder llegar arriba del 80, pues con 80 pasa, pero la idea es que vaya un poco arriba de ese 80%, right? Así como en la plataforma usted ha tratado de llegar a la 100%, right? 100%. So, let me mention right here the scores, okay? Lo vamos a hacer así rápidamente. Let's see, Alba Azucena, 56%, Alejandra Carolina, 49%, Alex Roberto, creo que no está, Alexandra Judith, 23%, Alicia Marisol, 56%, Alicia Mercedes, 49%, Ana Silvia, creo que no está. Aurora Marisol, 50%. Blanca Lisette, 56%. Blanca Margarita, 55%. Byron Edenilson, 56%. Carlos Alfredo, 54%. Cecibel Damaris, 46%. Celio Roberto, 55%. Claudia María, 56%. Christopher Waldemar, 56%. Daniel Armando, 54%. Daisy Eleonora, 43%. Douglas Cifredo, 56%. Edgar Alfredo, 52%. Fabricio Alessandro, 56%. Fernando Javier, 50%. Flor Esmeralda, 44%. Engusi Elizabeth, 48%. Hailing Lorena, 37%. Okay, so these ones are the scores, okay? So, para que usted tenga una idea, creo que aquí teacher, faltan dos días. Teacher, ¿y esto es en base al... Perdón, sorry. Esto es en base al tiempo, en base al tiempo que uno se ha conectado, ¿verdad? Correcto, correcto. Recuerde que esto se dijo desde el día 1. O sea, la, usted hace la matemática más o menos, right? 100 entre 4, 25. 25 entre 4, usted puede ver a cuánto equivale el día. ¿Ok? Entonces ahí más o menos para que usted tenga la idea. Y yo le dije, usted puede venir a las 9:55 y decirme presente. Yo le voy a poner que sí estuvo. Pero usted solo estuvo 5 minutos de 60. Entonces la plataforma de Zoom ese día no le va a poner 60 minutos, solo le va a poner 5. Y obviamente ahí le va a ir descontando. Claudia María. Sí, yo tengo una duda. Así como usted nos explicó, quisiéramos como el porcentaje, ¿verdad? En mi caso, o sea, yo siempre me he conectado, entonces no sé si estoy bien o porque me ha restado puntos. Fíjense que yo creería que este cuadro, porque estoy viendo acá que el día 7, 8 y 9 no aparece con score. Yo aquí puedo ver, fíjense, no, eso no lo puedo proyectar, pero yo aquí puedo ver los minutos que cada uno ha estado conectado cada día. Y me parece un poco extraño que el día miércoles, martes, miércoles y jueves no nos lo han contabilizado. Creo que el staff de inglés corporativo tiene aquí pendiente. Esto no lo hago yo, ¿ok? Soy yo aquí nada más, estoy para lo neto del contenido, ¿right? So, todo esto administrativo no lo hago yo. Y yo veo ahí como que faltan 3 días, porque si hacemos la matemática por lógica, si usted no ha faltado ningún día de las 3 semanas, debería de tener 75%.
Ajá. ¿Verdad? Entonces voy a consultar porque veo como que les hace falta 3 días acá que les sumen, porque sí, siento que estamos demasiado bajo y yo sé pues quiénes son los que siempre están conectados, aunque a veces algunos de oyente, pero ahí están y media vez usted esté conectado, le cuenta. Right. Ok, voy a hacer la consulta porque creo que muchos pueden estar así como, ya la regué, ¿verdad? Porque no llegué, pero yo veo ahí como que hay 3 días que no se los han sumado. Entonces habría ahí que ver qué es lo que ha pasado, que actualicen y una vez actualizado yo les voy a mencionar nuevamente el score para que usted tenga la idea. Pero de una, ok, no problem, de una o de otra manera yo le digo, no falte. No falte, ¿verdad? O sea, estas últimas 3 sesiones, porque ya ahora ya casi está, right? So, be here. Be here. No me puede decir, mire, yo ya casi llegué al 80 y ya terminé la plataforma, ya me voy. No, right? So, be connected because that is one of the requirements. Y no es bueno que usted vaya raspado ahí con el 80, así va de panzazo, ¿no? La idea es que usted suba del 80. ¿Verdad? Si es posible llegar al 100. ¿Ok? Ya hice la cuenta, teacher, y exactamente faltan esos 3 días en la cuenta de los que tenemos 56%. ¿Verdad que sí? Sí, es que sí. Ahí está como en blanco, pero no sé por qué. Voy a hacer la consulta mañana a staff, que lo actualicen para poder darles el dato. El dato Gracias. Real. Yo creería que muchos de ustedes con la clase de ahora llegan al 80. La mayoría que no ha faltado con la clase de hoy, llegan al 80. Quiere decir que ya lo que haga el día martes, miércoles y jueves ya es extra, ¿verdad? Arriba del 80. Ok, but I will see what happened with this document, porque los otros grupos sí ya les di el porcentaje real y sí está actualizado, pero aquí no sé qué ha pasado. Al 81 llegaríamos con el día de ¿verdad? Ahora. Exacto, 81, creo que cómo sale el día, 6 y algo, ¿verdad? 6.25 creo yo. 6.25, ajá, es que más o menos así es, 6 punto algo vale cada día y 25% vale la semana completa, right? So, let's continue, okay, I'm going to create the groups, okay, vamos a hacer el ejercicio en pequeño grupo, solamente vamos a crear 3 por las personas que están, como oyentes porque están trabajando, ¿verdad? Entonces con el compañero que le toque voy a enviar ahí al grupo de WhatsApp la captura del ejercicio. Vamos a choose if it is a possessive if it is a possessive adjective or if it is a possessive pronoun, right? Usted tiene que identificarlo. Vamos a compartir aquí, permítame. Se me hizo esto. Sorry, que miren que una tos. Ay, que no se me quiere quitar. Se la tuvo que quitar el sábado de amigo, teacher. ¿Verdad? Yo creo que me faltó. Sorry, ahí va a ir, pero que hoy me ha empezado nuevamente. Estaba ya más o menos, pero ok, so that's the way. So, this exercise, look, complete the conversation with the correct words in parentheses. Lo fácil es que ahí están las dos opciones. Usted tiene que seleccionar una de las dos. ¿Cómo yo voy a identificarlo? Ya dijimos, si es un possessive adjective, yo tengo el verbo to be, el adjetivo y al final de lo que yo estoy hablando. Si es un possessive pronoun, yo tengo el pronombre al final de la oración. Menciono el objeto, cosa, animal, de lo que sea que esté hablando, verbo y el pronombre. ¿Ok? Y de ahí ya no hay más. Punto y final, se acaba la oración. ¿Ok? So, this is the exercise, okay? I will give you 4 minutes, okay? Siempre le damos 4 minutitos para que usted pueda resolver con los compañeros. No te tengan pena los compañeros, ya sabe rápidamente, compañeros, ¿qué ponemos? ¿Qué dice usted? Este o este, seleccionamos y en 4 minutos revisamos, okay? So, are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yep. Ahí lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, igual la captura de esto por si alguien no tiene el manual ahí en la mano. So let me open the rooms and 4 minutes we are back.
Okay, so welcome back. So había un grupo por ahí que no había terminado, but anyway, right? So we will see the answers together. So one more time, remember, we have, in this case, there are more, right? Hay más posesivos, que usted lo va a ver más adelante, pero ahorita solo nos estamos enfocando en dos. Posesivos trabajando como adjetivo y posesivos trabajando como pronombre. En la escritura cambian, ¿ok? Solo el his es el mismo. Luego todos son diferentes, right? Ahora, ¿yo cómo identifico? Primero yo me lo puedo aprender, right? Los possessive adjectives, my, your, his, her, or their. Pero digamos que no me los aprendo, yo voy a ver la posición del posesivo dentro de la oración. Si yo veo que tengo el posesivo y después el objeto, lo que sea, está trabajando como un possessive adjective. Pero si yo veo que el posesivo va al final, ya no hay más, ahí está el punto final de la oración y de lo que estoy hablando está antes, está trabajando como un possessive pronoun, ¿ok? So let's see if we can review the answers together, ¿ok? Deje ver. So let me see, we are going to choose right here. So let's see, number one, Byron Edenilson, you are letter B. And let's see, Blanca Lisette, B, letter 8. Okay, Blanca, you are 8, and Byron, you are B. Go ahead. Is this Jennifer's hat? Byron? No se le escucha a Byron Edenilson. Creo que es su micrófono. Not, it's not here. Espérenme que me perdió. Not, here's, it's mine. Perfect, it's mine, right? Mire, punto y final. ¿Es este el sombrero de Jennifer? No, no es de ella, es mío, right? It's mine. Nice, let's see. Fabrizio, you are number two, letter 8. Blanca Margarita, you are letter B. Okay, number two, letter B. Go ahead, Fabrizio. Are these your gloves? No, they're not mine. No, they're not my gloves. Let's sell. My B, they're here, gloves. Okay, are these your gloves? Question, right? No, they are not my gloves, right? Let's ask Sally, maybe they are hair gloves, okay? So, mire, possessive adjectives son estos, right? Possessive adjectives. Next one, it's for Daniel Armando, number three, letter 8. Daisy Eleonora, B, letter B, please. Number three, letter B. Was T-shirt artist? No, they are not. They are shirts, but the suit are. Their and this shirt are yours. Okay, so it says whose question, right? Whose t-shirt are these? Oh, are they Julie's and Pat's? Okay, so are they Julie's and Pat's? So it's otra question, right? No, they are not their t-shirts, but these socks are theirs. Okay, and these shorts are yours. Okay, aquí sería possessive pronouns, right? Mira, el pronombre va al final de la oración, ya no hay más. Okay, nice. Let's see. Exercise four, number four, letter eight, Edgar Alfredo. Letter B, Claudia Maria, letter B. Okay. Hey. These are not our clothes. You right all over there. Okay, so
hey, these are not all clothes, right? Hey, esta no es nuestra ropa, right? Oh, tienes razón, la nuestra está por allá. Or are over there. Nuestra ropa está por allá. Okay, nice. So, if you see, this is not like a big deal, right? So, permítame que no borre los little hearts. Okay, so, no es un big deal. Okay, very simple. So, lo que usted tiene que cuidar es la posición. Okay, la position, okay? Now, let's continue. We have 5 more minutes, okay? So, we have the question. Creo que si le colocamos esta pregunta. Deje ver. Si yo le digo a usted, what are you wearing? Creo que sí se la puse en el chat. What are you wearing? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué está vistiendo él? Ok, wearing, so what are you, en este caso usted, si yo le digo a usted, hey, what are you wearing? ¿Qué está usando usted? I am wearing... ¿Qué lleva puesto? Muy bien, estamos hablando de vestuario, ropa, ¿verdad? Viene usted y me dice, hey, I'm wearing blue jeans, red shoes, right? A yellow t-shirt, a red cap, right? So you start describing la ropa que usted anda puesta, right? So now let's see what is this question is for. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Alicia Marisol. Alicia Marisol, if I ask you, what is Bob? Este Bob, mire este señor. So what is Bob wearing? ¿Qué me puede decir usted de Bob? What is he wearing? Alicia. Casi no entiendo la pregunta. Casi no le entiendo. Vaya, cuando yo hago la pregunta, what are you wearing? Ok. So, ¿qué está usando usted? El wearing está en presente continuo, que vamos a ver mañana. Pero el verbo wear es usar, pero de prenda, de ropa. Ok. Si yo le digo a usted, Alicia Marisol, what are you wearing? ¿Qué ropa está usando? Usted me dice, mira, ahorita ando un short blanco, una camisa verde, un azul. So, es, así me conté. Perdón, me contesta usted. Now in English, right? Se supone que usted ha estudiado el vocabulario de vestuario, ¿verdad? Como se dice, zapato de tacón, jean, bufanda, sombrero, gorra, pantalón, chaqueta, and so on, right? So, in this case, Alicia, what is Bob? Bob es este señor, right? So, what is Bob wearing? ¿Qué prendas está usando él? No sé cómo se pronuncia. He is wearing, él está usando. He is wearing. He is wearing in black. He's black, perdón. But what is black? Yo, bueno, no sé cómo lo mira usted ahí en los colores en su dispositivo. Es que saqué el, sí tiene razón porque saqué el manual en blanco y negro, teacher, perdón. Ah, ok, ok, so, ya decía yo, perdón, teacher. No veo negro, pero como a veces cuando uno proyecta según la pantalla, a veces se ve diferente. Ajá, pero color. Sí, es que ahorita estoy rectificando que es otro color. Ok, but look at the picture right here, se está viendo mi pantalla, so, what is Bob wearing? ¿Qué está usando él? His he is wearing, él está usando, ajá, he is wearing. ¿Qué ve usted? Jacket. What color is the jacket? ¿De qué color? Eh,
Yo la miro, quiero ver. He is wearing a suit. Podríamos empezar por ahí, ¿verdad? He is wearing a suit. Está usando un traje. He is wearing a yellow jacket. Okay. Green pants or trousers, right? Black shoes. And also he's wearing a white t-shirt. No, that's a shirt, right? That's a white shirt. And yellow and gray type. No sé, así la miro yo como green and gray type. Verde y gris, right? So, that's it. Okay, ahí estamos describiendo, right? And also he's wearing glasses, right? Look, he's wearing glasses. Probably, I don't know, probably he's wearing a watch. Probably he's wearing a bell. So, no sé, debe. Asumo que está usando el reloj y cincho, right? So, nice. Let's see. Time is over, pero vamos a tratar de terminar aquí. So, Blanca Lizette, what is Elizabeth wearing? So, what is she wearing, Elizabeth? She wearing green skirt, light green blue, and red scarf. Okay, a red scarf, high heels. She's wearing high heels. Okay, she's wearing like green sweater, red scarf. Okay, good. Let's see, ¿a quién no le hemos preguntado? Christopher. Christopher, so what is Diane wearing? What is Diane right here, this lady? ¿Qué está usando ella? Her t-shirt yellow. And short color light brown. No sé cómo se ve. Okay, so light brown, light gray. Un gris pálido, right? No sé cómo lo mira usted. Okay, so remember in English, siempre de lo que yo estoy hablando al final, ¿verdad? Yo digo a red scarf, yo digo gray shorts. Shorts gray, no, eso es en español, ¿verdad? En español así digo short verde, pero en inglés es al revés. Okay, so continue, Christopher. What else? No lo voy a decir así, por nada. No, no sé. Okay, she's wearing earrings. She's wearing a yellow t-shirt. She's wearing a bell, a clock, like, I don't know, like gray shorts. White socks and sneakers, right? Sneakers. And the last one, Byron, háganos el honor, ya nos estamos desvelando. What about Peter? So what is he wearing? He is wearing yellow t-shirt. Blue jeans and black shoes. No more belt. Okay, he's wearing a belt, black shoes, blue jeans, a green t-shirt, right? Nice, perfect. Gracias. So nice. Okay, so perfect. Time is over. Mire, hay clase toda la semana. Si usted ya llegó a la meta, qué bueno, qué bueno. Pero eso no quiere decir que ya no va a venir. Lo que faltan estos 3 días es su ganancia, ¿verdad? Arriba del 80 para que pase, ¿verdad? Más del 80 y no vaya a dejar ahí usted ir raspadito, ¿right? So, time is over. See you tomorrow, okay?
Para las personas que mencioné al inicio que están incompletas en la plataforma, termínenla. Mañana más seguro que van a enviar ese reporte de trabajo final de la plataforma y no quiero pues que alguien aparezca ahí en la lista negra. Okay, so time is over. I appreciate your time. Good night and see you tomorrow. Okay. Thank Bye you, bye. Teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night.